Amigas, amigos, saludos cordiales, bienvenidos a este tiempo de radio y también aprovechamos que la tecnología nos ofrece la posibilidad de hacer la radio en color, como decía Gila ya en aquel esquí de los años 40, y qué curioso. Pues sí, la radio ya es en color porque se puede ver a través de las redes sociales lo que es un estudio de radio por dentro, y por eso, aparte de emitir este programa por la radio, también lo damos a través de redes sociales. Hoy, a diferencia de lo que hemos hecho la pasada semana, hemos entrevistado a todos los candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado. Hoy no vamos a hablar de política, entre comillas, porque al final son los políticos los que tienen que solucionar este problema de infraestructura que tiene Huelva. Como he dicho ya, y se lo he dicho a todos los políticos que han venido aquí, y conociendo España como la palma de mi mano, Huelva es con diferencia abismal la ciudad y provincia con las peores infraestructuras de España, con conocimiento de causa, digo esto. Y por lo tanto, este programa es interesante porque los señores que vienen aquí, que no tienen nada que ver con la política, ni son políticos, hacen una reclamación justa. Vamos a comenzar a saludar a Salvador Romero, aquí a mi izquierda. Salvador, muy buenas. Buenas tardes. Encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias, igualmente, de poder visitaros. Ahora hablaremos de cómo nace esta iniciativa. José García del Hoyo, muy buenas. Yeah, buenas tardes. Súper conocido la ciudad. Encantadísimo tenerte por aquí. Acércate, José. Sí. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias por lo que estáis haciendo. Juan Carlos García, propietario de CEOSA. Súper conocido empresario. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Pues nada, aquí estamos echando un ratito y con otra batalla más encima. Como si, que no es la primera. Sí. Y tenemos a Marisa Durán. Hola. También miembro de la plataforma. Miembro de la plataforma, sí. Plataforma para la llegada del AVE a Huelva, ¿nos centramos solo ahí o también, Salvador, reivindicáis o pedís otra infraestructura aparte del AVE? Bueno, nosotros estamos centrados en lo que es el AVE. Uh-huh. O sea, nosotros lo que queremos es el AVE, lo cual no quiere decir que no seamos conscientes de que, por desgracia, nuestra provincia necesita infraestructura e inversión en infraestructura en general. Pero estamos centrados en lo que creemos que puede ser un revulsivo para la provincia, y a partir de ahí pues ya se vería cómo iría transcurriendo la evolución de la provincia, ¿no? Pero estamos centrados en lo que es el AVE. ¿Esto cómo nace esta plataforma pidiendo la llegada del AVE a Huelva? Pues realmente nace de manera espontánea y simplemente por la indignación de ver cómo desde hace décadas nosotros estamos involucrados en un tema que no tiene salida, que estamos, que no evoluciona, que es la llegada del AVE a Huelva, y sin embargo vamos viendo cómo a medida que transcurre el tiempo nos van pasando por todos lados. Uh-huh. Entonces, ante esa indignación, pues nace de manera espontánea. Las cuatro personas que estamos aquí hoy representando a la plataforma, uh-huh, no nos conocíamos personalmente. Uh-huh. No teníamos ningún tipo de vínculo, ningún tipo de relación, simplemente estamos todos involucrados por la misma causa. Hemos coincidido muchas personas que estábamos viendo cómo el tiempo pasaba y no se llegaba a ningún lado, y nos hemos puesto aquí a echar una mano entre todos. Y de hecho, lo que estamos hablando, ninguno de los cuatro nos conocíamos personalmente. Uh-huh. ¿Y esto qué tiempo? ¿Cuándo se te ocurre esta feliz idea? Pues el 25 de junio de este año, viendo las noticias, pues uno de tantos dolores que vamos padeciendo, y no me lo pensé dos veces. Y automáticamente había mucha gente que empezaba a tirar para adelante, y ahora somos 23.000 personas, 23.000. Pero que rápidamente, cuando se gestó de manera espontánea, hubo mucha gente, entre los cuales, claro, lógicamente, los que estábamos aquí, que rápidamente empezaron a tirar del carro, y aquí estamos. Está muy bien, ¿eh? De un número importante de adeptos, digamos, de adeptos. Aunque yo al final, yo creo que al menos en Huelva, la capital, los casi 147.000 habitantes que somos ahora, yo creo que todos firmarían ahora mismo, pero ya, sin excepción. Sí, bueno, está claro. Estoy convencido. Yo creo que ha sido también un punto de inflexión en lo que era la misma, cómo se afrontaba desde la propia ciudadanía. Uh-huh. Es decir, lo que se percibe ahora mismo es una ilusión que hace cinco meses no estaba, uh-huh, claro, mucho menos. Y entonces hemos sido capaces de crear esa ilusión en Huelva en la ciudadanía de que puede conseguirse, que vamos a ponernos manos a la obra y que vamos a luchar por ello. Bien.
Pues hay muchas preguntas por hacer, pero vamos a decir, las personas que nos estén escuchando y viendo, para unirse a esta plataforma, ¿qué es lo que tiene que hacer? Yo dejo la pregunta y que conteste el que vosotros consideréis, ¿no? Bueno, pues entrar en Facebook, tenemos sí. allí la página, hacerse amigo de la página y ya después, pues a partir de ahí, pues firmar, que es lo que pedimos, que se firme, que es otra forma de... De reivindicar que... exactamente, y después pues comentar, darnos ideas, todo viene bien. Cuando hacéis esto, yo dejo la pregunta ahí, bueno, el que quiera, ¿no? Cuando hacéis esto es porque ya habéis perdido la fe en los políticos. Yo esto del AVE llevo, igual que vosotros, llevo 25 años, he escrito muchas veces, digo, señores, no creer nada, el AVE no va a venir nunca a Huelva, ya dentro de la desesperación, porque es que yo llevo 25 años acudiendo a fotografía de se va a presentar una maqueta, que va a venir el AVE, cada vez, sobre todo cada vez que hay campaña electoral. Sí. Os pasa como vosotros, habéis perdido ya la fe en los políticos y dices, bueno, vamos a intentarlo desde la base social de la ciudadanía, ¿no? Esto se inicia lo de la quitando que son declaraciones de políticos, que es un tema distinto, ¿no? Administrativamente se incluye en planes de infraestructura en los años 90, se empieza a hacer un proyecto, un estudio informativo en el año 2000. Ese proyecto, estudio informativo, se va aprobando en distintos trámites y se publica en el 2008, declaración de impacto ambiental, hay alegaciones, y hasta el 2011 no se termina de publicar el estudio definitivo. Después se deja dormir ese estudio sin ejecutar la obra y con la legislación vigente paraliza, se puede decir, anula el estudio anterior y hay que hacer uno nuevo. Se saca el estudio informativo en el 2018 de nuevo, se hacen alegaciones por parte de ayuntamientos, de particulares e instituciones en octubre del año 2018 y desde entonces no sabemos nada más. Esa es la situación. Es decir, llevamos más de 20 años esperando, desde el punto de vista administrativo, que se solucione este problema. ¿Eso qué está provocando? Claro, si Huelva no avanza y otros territorios avanzan, perdemos competitividad. Sin duda, claro. Nada más que en el turismo, os pongo un ejemplo. Sí. Ahí ha llegado el AVE a Gerona, a Tarragona, a Barcelona, a Castellón, a Alicante, a Valencia, a Murcia llega este año, a Granada, a Cádiz han puesto doble vía compatible con alta velocidad, para transformarlo con alta velocidad, y a Málaga. ¿Qué significa eso? Que todas las provincias que compiten con nosotros por el turismo, claro, la han puesto desde Madrid, son dos horas, con una frecuencia de 8 trenes diarios. Aquí tenemos un tren que tarda cerca de 5 horas, 4 horas y pico, 3 horas y pico, depende del día y del momento. ¿Qué significa eso? Que tú estás en Madrid para hacer un viaje de fin de semana o de puente, tú no eliges Huelva. Porque claro, pierdes un día antes de ir a Huelva. El sentido común. Eliges otro destino. Sentido común. Y eso se ha manifestado en el turismo. Hemos perdido un tercio de los turistas del centro de España en la provincia de Huelva en los últimos 6 años. ¿Qué significa eso? Claro. Significa pérdida de empleo, unos 5.000 empleos, claro, menos en el sector turístico, en todo lo que eso conlleva, aparte del efecto que tengo, o sea, más actividad, competitividad fundamentalmente en todo el tejido económico, porque le cuesta mucho más dinero a las personas acercarse a Huelva, sacar mercancías de Huelva. Sí. La línea de alta velocidad que estamos pidiendo no es el AVE como tal, es una línea de alta velocidad compatible con mercancía, doble vía, y además que circularían por ella también los trenes de media distancia, es decir, los que van a Sevilla y Huelva, tardando media hora entre Sevilla y Huelva, no hora y media, claro, o una hora y tres cuartos como está tardando en este momento. Hay razones para eso. Juan Carlos, imagino que con los políticos habéis hablado algo de esto o no. Con los políticos directamente a nivel de partido político, no. Nosotros nos hemos marcado una primera fase de tener ciertas reuniones con las instituciones, no partidos políticos, aunque evidentemente detrás, claro, hay partidos políticos. Y bueno, ya tuvimos el otro día la primera con la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía. Fue delegada. Sí. La idea era ir directamente a presidencia, pero no nos pudieron atender, aunque hemos vuelto a reclamar esa cita y se hizo el otro día entrega en mano, y de hecho hoy creo que lo publicamos en la plataforma, el acto que hicimos en aquel día, para un poco realmente la gente vaya haciendo el seguimiento de que los políticos, lo que le estamos pidiendo es compromiso real. Y bueno, esa es la línea que vamos a tener, seguiremos teniendo con ayuntamientos, diputación y con todos los que representan o pueden representar a Huelva y puedan tener algo de poder o potencia en reclamar en Madrid lo que realmente vamos a intentar hacer nosotros.
Los extremeños han conseguido algo, pero lo han conseguido haciendo 200.000 manifestaciones en los últimos años. Dentro, yo que creo que para conseguir las cosas hay que manifestarse, ¿no? Yo no lo veo. Yo, a través del diálogo, se habla mucho del diálogo, pero creo que con diálogo no se va a conseguir nada. ¿Pensáis hacer muchas movilizaciones, manifestaciones, apretar, presionar para que los políticos al final se den cuenta que hace falta traer el ave a Huelva? Todas las que sean necesarias. Hay que decir que no estamos pidiendo la luna. Es que una necesidad, eso lo reconoce. Si lo ponemos también a nivel nacional, los 48 millones de españoles, se les pone un documento por encima para firmar para que el AVE llegue a Huelva, van a afirmar que sí. Y esto, los políticos son conscientes de que es necesario el AVE a Huelva. Que aquí no decir, no, hombre, es que consideramos que no hace falta. O sea, ese debate no existe. Hace falta sí o sí. Claro, exactamente. Mira, Paco, esta plataforma se crea por gente independiente sin tener nada que ver con el tema político. Nosotros lo decimos muchas veces, esta plataforma nunca debería haber existido. Claro, existe claro, precisamente porque no claro, hay un trabajo. Lógico. Nosotros hemos comenzado una forma de actuar que es exponer públicamente lo que realmente le está pasando a Huelva. Nos damos cuenta de que muchísima gente realmente no lo sabía o no lo entiende, pero estamos aportando datos. Lo que te quiero decir al final con todo esto es que nosotros todos tenemos nuestros trabajos, nuestras obligaciones y nuestra vida. Nosotros hemos dado un paso adelante para colaborar con la ciudad, con la provincia, por algo que realmente estamos convencidos que es totalmente necesario y vital para la provincia. El primer paso es, digamos, el diálogo, el hablar con las instituciones y alguna que otra movilización que ya hemos hecho y tal. Pero lo que no tienen que, ellos tienen que tener en cuenta de que nosotros no estamos aquí para perder el tiempo, porque todos tenemos una vida profesional independiente. Por lo tanto, yo lo que espero es que, de la forma que estamos haciendo ahora mismo, que es el hablando y exponiendo las realidades, se cumplan esos objetivos. Si no, evidentemente tendremos que hacer muchas cosas distintas a las que estamos haciendo y a lo mejor un poquillo más serias. Pero sería, no sería lógico tener que llegar a ese punto, porque yo creo que sabemos ya y somos personas adultas de que el trabajo de ellos es hacer las cosas por Huelva y no que hayan ciudadanos que estén reclamando en la calle cosas que deberían de haber hecho. Pero la palabra no sería suficiente, pregunto. Habría que, os tendría que dar. O sea, claro, ahora hay elecciones el domingo, a ver qué gobierno sale de las urnas. Pero os iba a conformar que el político que tuviera el poder de gobernar, y bueno, Juan Carlos, no te preocupes, que bueno, que voy a ir a Madrid y voy a plantear. No sería suficiente. Sería documento. Llevamos 30 años, lo que pasa es que, bueno, al no ser políticos, nosotros entendemos que debería ser otra forma. Nosotros llevamos 4 meses en la plataforma y hasta ahora nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Es decir, somos nosotros los que estamos dando paso para poder comunicarnos con ellos y explicarles qué van a hacer. Eso para mí ya es el primer acicate para decir de que no vamos a tener que hacer muchas cosas, por desgracia. Y vamos a tener que quitarnos mucho tiempo para poder luchar por una cosa que debería de salir de ellos y no del pueblo. Hay un político a nivel municipal, con poder municipal, no voy a decir el nombre, pero si llega el momento lo digo. Digo, lo pesadito que son estos tíos, que me tengo que levantar todos los días abriendo el Facebook y tocándome los testículos, estos individuos de la plataforma del AVE a Huelva. Algún día diré su nombre, pero debería callarse, ¿eh? Porque lo de los cursos de formación, vamos a ver en qué acaba. Dicho esto, estos señores llevan toda la razón y están pidiendo algo necesario e imprescindible para Huelva. Perdona, no solamente necesario, sino que es un derecho que tenemos, evidente, como el resto de España. Evidente. Como el resto de España. No, llevamos 30 años pagando, cerca de 40 años pagando el AVE del resto de España. Ha llegado ya a 43 provincias. Va a llegar en los próximos años a 5 más. Hoy, por ejemplo, en la televisión estaban entrevistando a representantes del Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista Cántabro, por ejemplo, que se vanagloriaba de que había conseguido la AVE porque estaba votando. No creo que tengamos que llegar en Huelva al extremo de crear un partido nacionalista para poder defender nuestros intereses. Lo que pensamos es que hay que hacer una presión social tan fuerte,
de que nuestros representantes no tengan más remedio que defenderlos. Entonces se vuelve a anteponer su carrera profesional, su carrera política, a la defensa de Huelva. En Teruel lo han creado, por cierto. Sí. Y están ahí, la encuesta le da casi un diputado, ¿eh? En Teruel. Partido... Lo suficiente para que pueda negociar. Sí, claro. Igual a Cantabria. Claro. Igual sí, ¿no? Pero sí. Esa, es una pena llegar a eso, pero... Bueno, próximos pasos, Salvador. ¿En qué estáis ahora? Bueno, lo primero, sí, estamos reuniéndonos con las instituciones, como ha dicho Juan Carlos, que pensamos que bueno, que nuestras instituciones y nuestros representantes, tanto a nivel local como autonómico, tienen que ponerse al frente de lo que es la necesidad de la provincia. Nosotros muchas veces nos hemos sentido abandonados, tanto a nivel autonómico como provincial, en el sentido de las infraestructuras ferroviarias. Y entonces estamos, en principio, pues reuniéndolo con las instituciones y planteándole estas situaciones que le pedimos desde la plataforma. Y a partir de ahí, pues todas las acciones que sean necesarias y que se puedan realizar. O sea, que nosotros, acciones de cara a la calle, pues las que sean necesarias y cuando sea necesaria. La plataforma tiene apenas 4 meses y ha realizado varias acciones de cara a la sociedad, pero la plataforma no tiene fin. O sea, esta plataforma seguirá haciendo y realizando actuaciones hasta el día que llegue la vía Huelva. O sea, mientras tanto, seguiremos aquí. Entonces, o que al menos metan en los presupuestos en el Estado, porque una vez que meten los presupuestos, ya digamos que se ha conseguido. Hasta que lo veamos. Hasta que nos podamos montar. La cinta. Vale. Como un ejemplo. Hacer un viaje. Durante 4 años estuvo la estación que se... Bueno, el paradero que nos han construido, estuvo en presupuestos generales del Estado como estación del AVE de Huelva. Bien, el último año desapareció esa denominación, apareció Estaciones de Huelva. Sí. Y fue cuando terminaron, antes de que inauguraran, y ya vimos lo que había. El problema no es ese, el problema no es que esté en presupuesto, que esté en presupuesto, que se licite las obras, que se ejecuten las obras y que no se paren. Porque claro, en los últimos 3 años tenemos ejemplos muy, muy significativos en Huelva de obras paradas después de haberse empezado a ejecutar. ¿Qué es lo que, por qué es urgente ahora mismo esta movilización y esta posición? Porque Huelva, el puerto de Huelva, ha entrado en el corredor ferroviario europeo atlántico. ¿Qué significa eso? Que en el 2021 puede entrar en financiación europea privilegiada con un 30% de la cuantía de las inversiones para conectar ferroviariamente las provincias. Si no está hecho el proyecto en ese momento, perdemos el dinero, perdemos la oportunidad. Y si perdemos esa oportunidad, no tenemos AVE en la vida. Esa es la situación. Claro. O lo hacemos ahora o no se hace nunca. A mí me llama la atención que todavía haya partidos políticos, bueno, varios partidos políticos diciendo apoyamos, después no hacen nada. Ya. Hay muchos que están defendiendo, que han firmado incluso la plataforma, que no han intervenido una única vez en el Parlamento Nacional estando 6 años de diputado. Para defender a Huelva, en nada. Y mucho menos pidiendo el AVE para Huelva. Incluso nos acusaban a los que decíamos lo del AVE, de que estábamos manipulados, que no sé cuánto, y ahora se suman al carro. Otros, por el contrario, han estado en la oposición, han estado defendiendo el tema, y ahora cuando están su partido gobernando, pues nada de nada. Entonces, bueno, esa es la situación. Hay que hacer una piña en la sociedad, sin duda. Forma que todos nuestros representantes luchen por la misma idea, porque se vean cogidos, no por otra razón. Hay que subir el número de afiliados, de asociados, llamémosles como quiera, de personas que apoyan entrando en la página de Facebook, plataforma, el nombre correcto, que hoy fue una vez que te meten en el buscador de Facebook, plataforma para la llegada de la vía Huelva, y ya aparece. ¿Sois en total cuántos? Verás cómo después de este programa vais a tener casi 1.000 más mínimo. 23.000. 23.000 y algo. 23.000, no sé si 50 o 60. 50, 60. Sí. Animo a toda Huelva a que entre en esa página y que vaya afiliándose, que no hay que pagar a nada, o asociándose, digamos, o que sea partidario de esta plataforma, que no hay que pagar absolutamente nada. Miembro de la plataforma. Miembro, es lo correcto. Y dedicamos, si os parece, hacemos un seguimiento, no sé, cada vez, os venís una vez al mes y vamos viendo los avances, sobre todo que ahí habrá un nuevo gobierno a partir del 10 de noviembre. O sea, a ver quién, que igual los diputados de Huelva dicen, mira, pues vamos de verdad con esto y vamos a presentarle al que vaya a ser presidente del gobierno que lo meta en los presupuestos generales del Estado, la partida presupuestaria para la llegada de la B. La plataforma genera noticias prácticamente a diario, bien porque la recogemos de lo que está pasando alrededor nuestra, en otras ciudades de España, por las propias negociaciones o actuaciones que vamos teniendo. Por lo tanto, es una plataforma muy viva, muy controlada y muy seria, digamos, en solo lo referente a la B. Y me parece muy bien tu idea, porque cada vez que vengamos seguramente tendremos noticias nuevas. Siempre habrá, claro.
Interesante. Sí. Y invitamos también a cualquier persona que sea miembro, que quiera aportar o decir algo, que se puede venir por aquí. No, sí, iremos cambiando las personas que incluso venimos y o ampliando, ponen cuatro sillas más, ya está, no pasa nada. Paco, a mí me gustaría hacer un llamamiento. Ahora estamos ante unas elecciones y precisamente cuando hacen entrevistas las personas que van a optar a diputados y demás, que el apoyo que ahora mismo hacen de manera pública a lo que es la llegada al AVE, lo que nos gustaría es que ya después de formarse el gobierno se pide igual, claro, con la misma intensidad, con la misma certeza. No que se mire primero quién está detrás. No, lo que nosotros, igual que nosotros lo que pedimos hoy, exactamente igual, lo vamos a pedir al día siguiente de formarse el gobierno. Nos miramos quién está detrás. Eso le pedimos a nuestros políticos. Que miren por Huelva todos, claro. Que miren por Huelva todos y que lo que dicen hoy, al día siguiente de formarse el gobierno, lo piden igual, con la misma claridad y con la misma rotundidad. Ya está. Qué interesante. Sí. Estoy dándole vuelta a lo que estoy escuchándote y lo que ha dicho Juan José sobre la pérdida de turismo en Huelva, habida cuenta de las malas infraestructuras que tenemos. Ya esto lo dijeron los romanos hace más de mil. No hay progreso en una comarca si no hay buenas infraestructuras. Y de hecho, antes de hacer las ciudades, los romanos sabéis que hacían los acueductos y los caminos, no eran carreteras, bueno, llamaban los caminos y luego construían la ciudad. Eso es de sentido común, es que no hay avance. No hay avance en una comarca sin buenas infraestructuras. Esto no hace falta ser ni sociólogo, ni psicólogo, ni economista para saber, ni arquitecto para saber esto que estamos diciendo. Y es preocupante los datos que ha dado Juan José, que nos cargamos el turismo, y si bien el turismo, que es nuestro motor en la provincia fundamentalmente, aparte de la agricultura, si no vienen turistas y se van a Málaga porque es más fácil llegar a Málaga que a Huelva, eso significa menos puestos de trabajo, no turismo, y menos consumo. Tenemos hasta el puerto. Y el puerto, lo que tú acabas de comentar, el puerto para ganar media hora de tiempo, hace inversiones en infraestructura. Sí. Si gana una hora de tiempo en el transporte, claro, se convierte en muy competitivo. Si la pierde porque otros puertos están conectándose mejor, ese puerto se hunde. Sí. Esa es la situación. Sí, sí, entonces, el puerto de Huelva, que ahora mismo es el motor de la provincia, porque no hay otro, se puede venir abajo si no conseguimos esta infraestructura en los próximos años. Y que como estamos hoy en día, en este mes pasado de octubre, era a una incidencia por semana prácticamente. Retraso, avería, te dejan a la gente en la vía, a lo mejor porque están lejos, tienen que ir autobuses a recogerlo, si no la última vez fue todo el día sin transporte, que nos contaban en la plataforma que había una mujer de 67 años que iba a una cita médica a Madrid a las 12:30 a ponerse quimio. Y tuvo que ir en autobús. Si esa mujer no llega, es decir, estudiantes que estudian fuera, familia que tiene fuera, entonces son incidencias continuas. Sí. Y trenes trecemundistas, que yo una vez lo puse en la plataforma, digo, me acuerdo del tren correo en el que yo viajaba a mi pueblo. Cuando veo el Intercity. Yo decidí no ir a Sevilla, nunca fui dos veces en tren, es una odisea, por favor. Es desesperante, ya Sevilla, que está aquí. Que está aquí al lado, hay 90 kilómetros y por vía férrea creo que son 85, y es una odisea ir a Sevilla. Pero son en tren. Retrasos de 40 minutos, de media hora, cambios de trenes, estar montado la gente de Huelva en el tren y ahora tenerse que bajar porque el tren de Cádiz tenía problemas y montarlos en un tren más antiguo, con menos comodidades y bajárselo, tener que bajarse los pasajeros. Y ya por no decir ir a Badajoz o a Extremadura en tren. Bueno, eso sí, ya odia eso. Yo os recomiendo que no vayáis porque, Paco, es desesperante. A lo que estamos hablando, aportando datos, ¿no? Sí. Los trenes de vuelo, esto fue del día 2. Ajá. Registran 747 incidencia en 2019. Por favor, qué barbaridad. Dentro de ellas, un tren Huelva a Sevilla sin aseo y con retraso de 55 minutos. Los pasajeros de la Alvia Madrid transbordados tras permanecer parados más de una hora en San Juan. Nueva avería deja dos horas parados a los viajeros del Alvia Madrid-Huelva. Una avería provoca una hora de retraso en los trenes de dirección. En fin. Eso no pasa con el AVE. El que haya viajado en AVE a cualquier sitio o de España. Nunca ha tenido retraso. En el AVE Huelva a Sevilla nunca. Una última reflexión. Perdón, Sevilla-Madrid. Algún partido político está haciendo campaña en contra de la alta velocidad. No sé por qué. Entonces, vamos a ver. El AVE no es más caro. Es alta velocidad. El tren Alvia, por ejemplo, no se puede comparar en Huelva con el precio de Huelva. El precio de Madrid-Sevilla ha sido todo el verano mucho más caro que el AVE, casi un 40%. Es decir, que no los Alvias son más baratos y tal. En segundo lugar,
los trenes que van a circular por la vía de alta velocidad, sin que pueden ser AVE, puede ser un Talgo, puede ser lo que sea. AVE es una marca comercial, sí, no es un tipo de tren. Sí. Y marcas comerciales actualmente está liberalizándose el mercado de trenes de larga distancia. ¿Qué significa? Que la línea, si se termina, vuelve a Madrid, puede estar cogida por cualquier empresa. Y puede tener la marca X, Pepito Pérez, lo que sea. Sí. Y el precio que ponga será el que le compita, el que le dé marca la competencia. Con lo cual, hacer demagogia con ese tema es falso. Es una falsedad muy grande y es una traición a Huelva. ¿Por qué? Porque todos esos políticos que están defendiendo esa postura, después cuando llegan a Sevilla cogen la línea de alta velocidad para Madrid. Uh-huh. Y ahí no se pone, no tienen ningún escozor, ni entra ningún tipo de alergia. Hombre, por favor, vamos a ser serios. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que estamos traicionando a Huelva y queremos que sea la última provincia española en conseguir la alta velocidad y sus manos al resto de Europa. Hablamos de vías, no de trenes. De vías, luego puedes poner un tren. El tren puede ser el que quieras, pero de vías. La diversación. Sí. Tienes más datos ahí, Salvador, creo, ¿no? Pero tiene 200.000 datos de ello, ahí. De ellos, mucho aportada por el profesor, que bueno, nos va dando consistencia a lo que es la reivindicación. Sí. Muchísimos datos que ha ido aportando. Esto, por ejemplo, es cómo ha ido evolucionando la alta velocidad. Está muy bien ese gráfico del mapa de España, está muy bien elaborado. Y bueno, nosotros lo decíamos desde el principio y lo volvemos a decir aquí, ¿no? Que lo que nosotros pedimos, otras provincias las llevan ya disfrutando más de 25 años. Entonces, lo que algunos compañeros comentaban de que lo que para algunos es ya pasado, para nosotros el futuro. ¿Cuántos años llevamos nosotros de desfase con otras provincias españolas y andaluzas y vecinas? Es que algunas provincias en Andalucía, como nosotros denunciamos, van a una velocidad y Huelva va a otra. Unos tienen aeropuerto, tienen AVE, tienen metro. Y nosotros, cercanía, tienen de todo y nosotros no tenemos de nada. Fijaos, y tranvía, y tranvía. Fijaos un dato. La Junta de Andalucía priorizaba y sigue priorizando la línea de metro, con presupuestos nacionales, línea de metro, desde el centro de Sevilla, el Palacio de Sebastián, hasta el aeropuerto, por encima de la alta velocidad. Bueno. Tremendo. Es que eso hay que denunciarlo. Claro. Llueve sobre mojado siempre. Aquí, cuando se reparten los presupuestos, una provincia que consigue 10 millones, después al día siguiente, al año siguiente, lo que está pensando, esperando es crecer, claro, sin darse cuenta cuánto representa en términos per cápita. Huelva está en el 20% de la media de inversión pública en los últimos 30 años respecto al conjunto nacional en términos per cápita. ¿Qué significa? Que somos una provincia de quinta categoría, vamos a decirlo así. 29 años hace que se inaugura el AVE Sevilla-Madrid. Del año 92 estamos en, sí, 27 años. 27 años y perdimos una gran ocasión para esa vía haberla alargado hasta Faro, si me apura hasta Faro. Madrid, Sevilla, Huelva, Faro. Pero se quedó todo en Sevilla, todas las inversiones se quedaron en la capital de Andalucía. Nosotros decimos siempre lo mismo. No se puede, no puede ser que hasta Sevilla vengas a un ritmo, a unas velocidades, todo más fácil, y de Sevilla para acá nos pongan palos en la rueda. El es turista, la realidad. Acaba quedándose el turista en Sevilla, Salvador. Es que esa es la realidad. O sea, desgraciadamente, esa es la realidad. Ahora un tren que tarda hora y media y que no sale ya hasta mañana, al final el turista se queda en Sevilla. Nosotros, entre otras cosas, claro, dentro de lo que son el estudio informativo, el recorrido que tiene la vía actual, es que eso es importante. Para salvar los tiempos, que al final de lo que estamos hablando, con este recorrido es imposible, con nuestras vías, y este recorrido es imposible de mantener. Nosotros, dentro del estudio informativo, este es el trazado propuesto, que no tiene nada que ver con hacer esta curva, que es insalvable. La curva de Jarafe, la vía de la edición Sundin en el siglo XIX, y la hizo para llegar a una finca que tenía, que estaba cortando madera en Alcázar y la zona de Marina de Jarafe. Sí. ¿Qué ocurrió? Que llega a Escacena, se desvía 30 kilómetros hacia el este y después vuelve a meterse otra vez hacia el oeste y entra en Sevilla. Son una barbaridad. Sí. Una barbaridad. Ajá. Eso significa que el tiempo es imposible de reducir si no es con vía nueva. Claro. Este es el trayecto antiguo, actual, y esto que está propuesto. A ver. Sí. Que no es una barbaridad. Es que eso es interesante. No... Claro. Estamos hablando, y además que estamos hablando de una gran inversión, que no hay montaña, ¿eh? De Huelva a Sevilla, no sé, los que no conocen, las personas que no conocen, que no ven fuera de España, y no conocen, que nos dicen, no, es que igual no lo han hecho porque hay que atravesar montaña y hay que hacer viaducto, no, ni para nada. Costaría la mitad o menos de la mitad de lo que ha costado el AVE Granada
Y una cuarta parte de lo que ha costado la B de Valladolid. Sí. Es decir, para que veamos lo que... ¿Quién no hay que atravesar? Estamos hablando de terreno llano. No hay que atravesar ninguna montaña ni perforar ninguna montaña, que eso igual encarecería el proyecto. Se ha hecho a Granada, que es una zona montañosa, también a Málaga también ha habido que... Ha habido que... Bueno, pues... Un apunte más, si me permite, sí, Paco. Sí, claro. Estos son los datos, para mí, de la vergüenza. Y a estos son los datos de la vergüenza porque no es de recibo que en un mismo país, que en una misma comunidad autónoma, para trasladarte durante durante un trayecto de 532 kilómetros y pico, recorras 2 horas 32 minutos y para 94 kilómetros tardes 1 hora y 34. Esto no es de recibo. Es un problema en matemáticas. Esto sería, no es de recibo que sería, pase... Sería complicado entre, de resolver. Esto no es de recibo que pase en un mismo país y concretamente... en una misma comunidad autónoma, lo que refleja el desfase tan grandísimo que tenemos unos respecto de otros. No, pero es peor el tema. Vamos al tema de frecuencia. En Huelva hay 2-3 trenes diarios con Sevilla, que tardan 1 hora y media cada uno. En Córdoba hay 14 trenes diarios que tardan 1/2 hora. En Cádiz hay 15 trenes diarios que tardan 1/2 hora, o 3/4 hora. Claro. Si esa es la situación, somos... Es que la desventaja es total. Este dato es tremendo. Si hacemos una regla de tres, entonces sería, vamos... Si para recorrer 94 kilómetros necesitamos 1 hora y 34 minutos, para recorrer 532 kilómetros, ¿cuánto tiempo se necesitaría? Igual te sale 8 o 9 horas. Pues no, sale 2 horas y media. Madrid-Sevilla. Sevilla-Huelva, 1 hora y media. No hagáis regla de tres porque os va a salir una cantidad de horas de Huelva a Madrid. Pues no sería aplicable una regla de tres a esa... a ese dato que nos acaba de dar Salvador. Los datos son demoledores. Es que no hay debate, esto lo puede entender cualquier político y lo entiende y sabe que necesitamos y hay más datos. Ese tren. Juanjo puede dar también el dato del déficit económico que, digamos, nos deberían por déficit presupuestario histórico en la red ferroviaria. No sé, supera los 1.200, 1.500 millones. Es que con eso ya tenemos el AVE montado. Es decir, hay tanta deficiencia durante los años y la historia con Huelva que es que nosotros estemos aquí quejándonos o reclamando algo es vergonzoso. Simplemente si nos pusieran en la media de lo que se ha invertido en España, ya no tendríamos ningún tipo de problema de nada. Es que tenemos ahí un déficit. Si se cobrara eso con carácter retroactivo, claro, Juan Carlos, ya está, en los últimos 30 años, pues es un poco lo que se reclama, años. Que por lo menos nos vayan poniendo un poco al día de lo que llevan tantísimos años sin... Sí, porque los presupuestos del Estado no son del Estado, es lo que pagamos todos los ciudadanos en impuestos. Si estamos pagando, hemos pagado la AVE para 43 provincias españolas, efectivamente, con el dinero de todos los onubenses. Ahora queremos que nos paguen los nuestros, claro, porque es nuestra parte. Bueno, mantendremos la confianza en el próximo presidente del gobierno, siempre que los representantes de Huelva le aprieten al presidente del gobierno, que sea quien sea, va a entender también con datos objetivos que hace falta el AVE a Huelva. Otra cosa que tenga otras prioridades o que le aprieten más desde alguna localidad española, que el problema. Al final es esto. Al final es que problema. Le aprietan, intercambio, las negociaciones, vale, tú me das la presidencia del gobierno y yo meto en tu comunidad autónoma X millones. Pues es que ha sido históricamente así, desgraciadamente. Sí. Con Huelva no hemos protestado nunca, han tenido los votos que han tenido siempre. Bueno, no, aquí en Huelva no molestan para nada y van a seguir votándonos. Y los de siempre. Bueno, 45 minutos. ¿Tenéis que decir alguna cosita más que bueno, se me haya podido pasar de preguntar? No, pero bueno, yo por comentar también otras cosas más. Nosotros, a nivel local, como hemos dicho, a nivel autonómico, nos encontramos con que muchas veces los presidentes de determinadas comunidades pues se pone al frente de los proyectos que requieren sus comunidades. Estamos viendo a Miguel Ángel Revilla, a Vara, que ha anunciado, y pedimos lo mismo a nuestros representantes autonómicos, que se ponga de una al frente de lo que es la necesidad de Huelva. Y que nuestros políticos locales iden exactamente igual. Repito, sin después mirar a quién hay que pedírselo. Se ponga en firme. Y lo que hoy se pide, con la firmeza que se pide al día después de formarse el gobierno. Y desde la comunidad autónoma, exactamente igual. Sí, entiendo.
Me gustaría ver a vosotros también, en la próxima convocatoria, manifestación o concentración, ver a los políticos de Huelva allí, en primera línea. A mí me gustaría, a nivel personal, no con la pancarta del partido, no, me refiero a eso, a nivel personal, como ciudadano segunda, de Huelva, que tienen derecho ahí a la concentración. Línea. Si vienen en segunda línea. Bueno, sí, allí, entre la gente me refiero. Claro, han estado. Por un lado, que vean todos. Claro. Y por otro lado, que no solamente estuvieran ahí, sino que hicieran su trabajo. Sí, son sobre todo. Pero claro, estamos pagando para que defiendan los intereses de Huelva y no lo están haciendo. Pero el hecho de que apoye ya casi se ve en la obligación. Hombre, yo estoy aquí apoyando y puedo hacer lo que puedo hacer dentro de mi institución. Cuando vas a Santa Justa. Sí, otra vez, claro. Otra vez que llega a Madrid y el jefe le diga, oye, cállate, déjate, no me compliques la vida, por favor. Ya los que estamos aquí, ya tenemos unos cuantos de años, ¿eh? Sí, ya llevamos, fíjate. Desde... Que uno apoye estando allí en una manifestación o en una concentración. A nosotros entenderá que no es suficiente. Sí, hombre, claro que no. Estaba yo luchando por la universidad en el 3 de marzo, más o menos, cuando se empezó a hablar del AVE para Huelva. Que ya, yo, ya te digo. Tengo 31 años de profesor en la universidad. Como que llevo 25 años hablando de esto y he escrito de que, señores, que no os crea nada. Cuando salen las campañas electorales, el AVE es prioridad. Digo, mentira, están mintiendo hasta que no lo veamos. Hasta que no nos al día siguiente, como dice Marisa, hasta que no nos montemos, no nos lo creeremos. Por supuesto, licitado y ejecutado. Si no, o sea, por eso esa era la pregunta, que no vais a parar hasta que no llegue. Nos montemos. Hasta que no llegue. Llegue. Que no, como hasta cuando nos montemos, Paco, nos y hagamos no el primer viaje, hasta ahí. La plataforma entonces ya desaparece. Hasta bueno, el corte de la zona. Ahí será un punto y aparte. No sabemos cuál será el último destino de la plataforma, pero desde luego, hasta que no llegue aquí y nos montemos, como estamos comentando, la plataforma estará ahí, al pie del cañón y trabajando para que se cumpla, de que efectivamente llegue aquí el AVE a Huelva. No nos vale con ni con promesas, ni con después presupuesto que al final se coja de aquí, se coja de allí y se quede sin ejecutar. Entendible. Bueno, pues yo animo a ellos que el apoyo, como decía mi admirado Manuel Vicente, de nada asiste si no sale en televisión, si no promovéis y promocionáis esta plataforma, pues nadie se entera. Y viene la pregunta, ¿estáis recibiendo apoyo de los medios de comunicación? ¿Os han llamado? Oye, venga, vamos a entrevistar, vamos a daros cobertura. ¿Cómo lleváis ese asunto? Pues mira, Paco, lo primero, te agradezco que digas, que saques el tema, porque precisamente yo iba a decir mi agenda, pero yo no traigo agenda, pero lo traía para comentarlo. Sí. Donde hemos ido, la verdad es que nos han ido llamando de diferentes medios y nos han dado cobertura de diferentes medios desde prácticamente el momento de crearse la plataforma. Pero sí que entendemos que es muy importante la labor de los medios. Sin duda, no lo dudes. Aquí nosotros, cada uno tiene una labor dentro de sus posibilidades, ¿no? Claro. O sea, una persona pone su granito de arena en este aspecto y otra en otro, que a lo mejor es totalmente diferente. Ajá. Pero entendemos que los medios son gente de aquí. O sea, que les duele Huelva como interesa, a nosotros. Nos interesa a todos. Y que nos interesa a todos. Entonces, en ese sentido, sí que agradecemos que los medios, como en este caso has hecho tú por tu parte, nos invite y nos dé cobertura, porque es muy importante llegar a la gente, sin y duda. Que la gente se informe y sepa lo que hay, lo que pasa y lo que deja de pasar. Bueno, pues ya sabes, yo también animo a los compañeros de los medios, de los periódicos digitales, de las televisiones, de la radio, que llamen a estos señores. Yo les doy el teléfono y entrevistas así de este tipo, pero que no sea una y se olvide, ¿no? Que hay que ir. Entonces, eso es machacar, machacar y machacar hasta que el AVE llegue y nos montemos y vayamos a Madrid desde Huelva. Eso por un lado. Y aunque no tiene nada que ver, el aeropuerto, cambiando de historia, simplemente estuvo aquí, le hicimos una entrevista a José Luis García Palacio, presidente de la Federación Nubense de Empresarios, a la vez de Caja Rural del Sur, y también estaba, no sé si hacer una plataforma o pensaban hacer, pero que también dicen que el aeropuerto daría un impulso importante a Huelva. ¿Cómo lo considera, Juanjo? Es fundamental, si daros cuenta. No solamente está el problema de la llegada de la alta velocidad al litoral, sino que es que además somos la única provincia de todo el litoral español que no tiene aeropuerto. Cierto. Eso otro provoca. Dato que la gente igual no lo sabe. Pero hay que decirlo. De una persona que venga de Noruega que va a decir, como decía una turista inglesa que decía, no, es que me trasladaban a Ayamonte, yo no quiero a Ayamonte, porque yo quiero bajarme del avión y en media hora está metida en el hotel en la playa. Claro. Dice, no puede decir una persona que esté un fin de semana desde Londres o desde Noruega que pierda 4 horas y llega. No, eso no puede ser. ¿Qué significa? Es imprescindible. Es inversión de capital privado. Sí. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no se agilizan los trámites? ¿Por qué no se pone en marcha? Es más, yo ya no voy a volver a entrar en el tema anterior. ¿Por qué no hay un aeropuerto público en Huelva cuando lo hay en el resto de las provincias? ¿Por qué estamos manteniendo aeropuerto deficitario cuando este, que puede ser competitivo, no se pone? Es que encima que haya partidos políticos criticando el tema del aeropuerto cuando es una estructura privada,
Pasé a saludar. Se lo comentó y yo lo decía, pero pues, ¿cómo pueden? Pero pega, estamos hablando de dinero privado, que no se va a abrir las arcas públicas para nada, para ese aeropuerto, pero sí que hay que darle las facilidades a estos señores que van a invertir. Es que parece que fuerza política, que cuanto peor, mejor. Eso es lo que, sí, que, me es cuesta, que parece que me su caldo de cultivo es una provincia pobre, abandonada, triste, con rentas bajas, que no sé cuánto. Y eso no se puede permitir. La renta per cápita más baja de España tenemos, no sé si lo sabéis, ¿no? Renta per cápita más baja de España y perdiendo población. Todos sabéis, no hace falta ser economista ni sociólogo, que una comarca, una ciudad o una zona que pierde población va camino del empobrecimiento. Sí. Eso es matemática pura, ¿no? Menos gente, menos consumo, menos se gasta en los bares, los comercios, etcétera, etcétera. Al hilo de lo que estamos hablando, esto fue del mes de junio, creo recordar esta noticia. Huelva registra la subida más alta de paro de todo el país en junio. De todo el país. Teniendo el turismo, en apogeo, junio, el mes. El paro, que medirlo, depende de la variable. La EPA no se puede contactar, no se utiliza por provincia, porque la EPA está diseñada para que sea significativa a nivel nacional y de comunidad autónoma. Aquí puede ser un margen de error de un 30%. Entonces, en un trimestre sube un 2% o un 3% la tasa de desempleo. Eso es, está dentro de los márgenes de error y no tiene nada que ver. Y además en ese momento cae la campaña agrícola. Si no es un tema... Si lo escoger medias anuales. Y es verdad que hemos perdido unos 30.000 empleos, 40.000 empleos desde 2008. Y de esos 40.000 empleos se han recuperado 20.000 empleos en la agricultura. ¿Qué ocurre? Que en la agricultura son 7.000 euros al año de ingresos medios. Mientras que en otros sectores son 28.000 euros. ¿Qué significa? Que hemos perdido renta a marcha forzada. Esta provincia es un 20% más pobre que hace 10 años. Esa es la situación. Son datos objetivos. La cantidad de hoteles que cierra en el periodo de invierno... Playa Cartaya, el Parado de Ayamonte... ¿Podríamos convertirnos en la única provincia que ahora está tan de moda lo de la España vaciada? Sí. Siendo de costa. Sí. Es increíble. Somos la única isla en España que no es una isla. Eso es. Sí, es cierto. Sí. La ciudad vaciada, podríamos decir. Estamos perdiendo población, Juan Carlos. Siendo costa, por Dios. Qué importante es que la gente supiera lo importante es que la infraestructura. Incomunicación absoluta. Una llegada de la, es que es fundamental para todas, ya no solo a nivel turístico, a nivel. Todo, a nivel mercancía. A nivel empresa lo vivo yo, igualmente. Es decir, yo no puedo competir con otras provincias. Yo vendo en toda España, pero no puedo competir, es que es imposible. Porque es aislamiento total y absoluto. Bueno, alguna cosita más. ¿Que hablamos de la próxima concentración o de momento no? ¿Habéis hecho una hace poco, hace unos 10 días? Bueno, cuando tengáis la próxima... Estamos preparando. Cuando tengamos más noticias, perfecto, ya te contamos. Después de las elecciones. Después van a venir. Sí, mejor así. Mejor así. A ver quién es el próximo presidente del gobierno, a ver los diputados que salen. A ver los si cinco, se ponen de acuerdo. Los cinco diputados. Eso es lo que deberían hacer. Los cinco diputados. Luchen. Los cinco Luchen. Diputados que vamos a elegir en Huelva, sentaros aquí en una mesita. Mira, cinco, aquí yo les digo esto. Firmando digo, señores, decir, ¿por qué no firmamos un documento todos, los partidos, y firmamos un documento y vamos a apretar? Sea el presidente de tu partido o del tuyo. El que sea. El que y le apretamos, sea. ¿Vale? Así bueno, sería. Pues yo les reto a ellos, a los cinco diputados que saldrán el día 10 de Huelva, que se reúnan en una mesa al y que siguiente. Firmen un documento público que van a intentar conseguir el AVE para Huelva en los próximos 4 años, que es lo que dura somos la legislatura. 23.000 miembros, pero queremos ser Huelva entera, porque tenemos que estar unidos. Y si nos unimos y peleamos y con las ganas que tenemos... Todo, que hay mucha gente que tiene muchas ganas en la plataforma, sí, cierto, en los es comentarios. Verdad, sí, hay mucha esto lo podemos conseguir. Sí. Mesitas, las clásicas mesitas que se ponen también por diferentes puntos de la ciudad, está también en breve para poner y tal. Sí, bueno, tenéis, porque eso también, todo lo que sea recoger firmas. Exactamente, nosotros ahora mismo tenemos una agenda un poco apretada en el sentido de que tenemos todos tenéis vuestro mucho, trabajo, exactamente. Lo entiendo. Pero dejar de hacer actividades nos vamos a dejar, en un aspecto o en otro, pero vamos a seguir haciendo nuestras actividades. Pero lo mismo puede ser que un día se recojan firmas, que hagamos una concentración más grande, en fin, o que hagamos una manifestación. Nunca se sabe cómo va a transcurrir y lo que va a dar de sí. Dependerá de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos y cómo respondan las instituciones también al respecto. Plataforma por la llegada del AVE a Huelva. Sí, oye, hablamos Juan Carlos, tú, bueno, no sé si lo podrán hacer, lo querrán hacer, con los futbolistas del recreativo para que lo pongan así, las camisetas esa blanca que normalmente salen los futbolistas, los equipos reivindicando de ayuda a la mujer, contra el cambio climático, la lucha contra el cáncer, lo que usan los futbolistas.
todo, se lo proponemos todo, a los jugadores del Recre. Se les puede proponer. El fútbol tiene mucha diversión. Y ya de camino pues nos busca un patrocinador, porque claro, tengo que esto se está haciendo todo absolutamente sin ya un duro. Pero 23.000. Para que vea que somos ahorradores, ¿eh? Sí. No despilfarramos. Pero ponemos, yo qué sé, 3 euritos cada uno todos los meses tampoco. 23 por... serían casi... Se está dando paso. 90.000 euros. Hay tantas ideas. Al mes se pueden hacer... Hay muchísimas ideas porque hasta ahora no nos hemos encontrado ningún colectivo que no esté a favor de esto. Claro. Es decir, que todo lo que necesitamos simplemente es tiempo para ir englobando todos los colectivos los que estamos tocando. Pero hasta ahora todo ha sido recibido, evidentemente, porque les va en ello también. Claro, si es que le interesa a toda Huelva, a todos los huelvenses nos interesa. El apoyo a esta causa. En el apoyo, os habéis reunido con asociaciones de vecinos para que se unan a la plataforma, universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es que se va a unir todo el mundo, clubes de fútbol. Bueno, es que esta propuesta la firma todo el mundo, ¿eh? Ahora mismo, lo que son con asociaciones, no hemos tenido un contacto directo, salvo con el círculo de empresarios de la hostelería. Uh-huh. Que hemos tenido un primer contacto y hemos quedado en seguir contactando con ellos. Sí, es verdad que con varios estamentos e instituciones de aquí de Huelva también hemos tenido un primer contacto, pero no se ha concluido todavía en un encuentro formal. Perfecto. Bueno, va a ser un lujo. Enhorabuena por esos datos que nos ha dado, datos objetivos, que no ha dado información, que no ha dado opinión, sino información, los datos que Juan José nos ha dado. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Salvador, ya sabes, aquí tenéis vuestra casa cuando queráis. Dentro muchísimas de un mes gracias. Hacemos otra ronda y nos contáis qué habéis hecho en este mes. Que seguro que habrá algo nuevo, seguro. Fijo. Seguro. Está claro. Y vamos a comprometer, vamos a retar, si se puede, si me permite, a los 5 diputados que saldrán el día 10, el domingo ya sobre las 11, ya sabremos quiénes son los 5 diputados. Y vamos a ver si somos capaces de convencerlos, llamaremos uno a uno. Oye, ¿por qué no reunís? Firmáis, no sé, un manifiesto, un compromiso, que los 5, aquí la ideología política no importa, aquí lo que interesa es Huelva, y yo creo que se lo apoya todo el mundo, y es que no creo yo que haya un político, yo no soy partidario de la llegada de la EVA Huelva, no creo que exista un político que diga eso, yo no he oído a ninguno, la verdad, todo el que ha venido, que bueno, que son partidarios de sí, de la llegada de la alta velocidad a Huelva. Pero hay que defenderlo allí. Eso es el problema. No decirlo. Y que lo metan en el presupuesto general del Estado y que se ejecute las obras y tal. Bueno, pues lo dicho. Muchísimas gracias, Marisa. Muchas gracias a ti. Amigo, a trabajar ahora, ¿no? No queda otra. No queda otra. A seguir. Una recomendación que no tiene nada que ver. Hay que comprar también siempre. Nosotros somos muy dados a recomendar que se compren en los comercios de Huelva, que huyan de las grandes superficies, aunque me odian en el Olea, pero es que es una opinión, tampoco puedo decir. Pero no compren en Olea, por favor, compren en el pequeño comercio de Huelva. Y si necesitan cualquier, no sé, madera, puntilla, alicate, lámpara, todo lo relacionado con la electricidad, con la carpintería, con las herramientas, mejor en CEOS antes que el Leroy, porque ¿sabéis lo que pasa? Yo no soy economista, pero lo digo. Si compras el Leroy, ese dinero automáticamente usted paga con la tarjeta, ¿no? Paga con la tarjeta y ese dinero pues se va al país de origen del Leroy. Automáticamente queda ingresado en la cuenta corriente del Leroy, que no sé dónde la tendrá, si en Suecia o en Finlandia o en Estados Unidos. Y cuando usted paga en CEOS con la tarjeta, ese dinero va a un banco de Huelva. Hay una diferencia importante, ¿verdad? Y ese dinero que usted gasta en CEOSA repercute en la economía de los onubenses. Si gasta el Leroy, ese dinero se va fuera de Huelva. ¿Esto es así? ¿Hay algún economista en la mesa? Bueno, yo para desmentirme. Yo soy catedrático de economía. Lo que se reparte realmente es el margen. El resto se queda aquí también. Los trabajadores que tienen el Berlín, su salario lo ganan aquí y lo gastan aquí. No me voy. ¿Qué decir? Sí, todo el mundo bueno. Lo que hay que equilibrar. Pues sí, gracias por el apunto. Bueno, pues yo creo que yo os recomiendo que compren CEOSA mejor que el Leroy. Vamos, muchísimas gracias, Salvador. Ya sabéis, tenéis aquí vuestra casa. Muchísimas gracias, Paco. Gracias también a los oyentes que nos han escuchado en Antena Huelva Radio y también a las personas que nos han seguido a través de las redes sociales.